Hola, soy María Isabela Pérez Condacín y soy entrenadora de Tai Beat, soy presentadora de televisión y soy actriz. Soy la creadora de Tai Beat, la fusión de taekwondo con baile para chicas. Este es Beat Warehouse, el estudio donde es la casa oficial de Tai Beat. Tae significa patada en coreano y beat es beat de música. Yo creé Tai Beat a los 20 años de edad cuando yo estaba en la universidad y la razón por la cual creé esto fue porque toda mi vida crecí bailando ballet, jazz, tap y también entrenaba taekwondo. Y pues llegó el punto en el cual me fui para la universidad, no tenía tiempo, no estaba con mis amistades, no estaba con mi familia, estaba allá, tenía que entrenar yo sola y dije, tengo que poder crear algo que fusione mis dos disciplinas favoritas. Creo que puedo decir que hoy día he logrado que muchas de mis alumnas cambien su estilo de vida a uno más saludable. Así que creo que es un muy buen impacto en la vida de muchas de ellas. Yo en el momento que creé Tai Beat nunca pensé que iba a ser algo tan grande. En mi cabeza siempre lo tenía como mi sueño. Así que digamos que poco a poco se ha ido como metiendo en la piel. Y es que si ustedes pueden llegar a probar Tai Beat en algún momento se van a dar cuenta que es un poco adictivo y que el impacto definitivamente va a ser positivo. Día a día, algo diferente me marca. Pero creo que si puedo mencionar algo, sería ver la evolución de mis alumnas. Es como literalmente ver a un hijo, verlo cómo crecer. Asimismo, un alumno ver cómo inicia y cómo, no puedo decir que termina, porque todavía no han terminado, pero cómo van evolucionando. Yo creo que para mí eso es lo que más me marca día a día. Aparte de Tai Beat, tengo un programa de televisión con mis compañeras Stephanie y Amanda. Es el programa Red Carpet que se transmite por Telemetro y por Mol TV. Y también soy actriz de teatro. Y aparte de eso, pues tengo mi esposo y tengo mi perro y eso también es otra prioridad. Así que eso no lo puedo dejar de mencionar. Me he dado cuenta que estamos viviendo en un mundo tan tecnológico, pero tan tecnológico que yo, por ejemplo, que comencé manejando esto sola, al darme cuenta que un día que no posteara, automáticamente tenía alumnas que me estaban escribiendo que cuál era el horario del día o simplemente no venían porque no vieron ningún tipo de motivación online, ahí es donde me doy cuenta que, wow, o sea, de verdad, la tecnología ha sido una herramienta increíble para Tai Beat y para el crecimiento de Beat Warehouse. Yo la verdad es que estoy 100% agradecida de todas las personas que estaban conmigo cuando yo estaba dudando en si abrir Beat Warehouse o no. La verdad es que tengo las mejores amigas del mundo, tengo mi familia, mi esposo, que todos los días, aunque hubiera sido de una manera agresiva, diciéndome, dale, ya, levántate. La verdad es que para mí fue un impacto muy grande y para mí fue un cambio muy grande y esas sacudidas que me daban diariamente. Si hay algo en tu vida que no te gusta y que no te hace feliz, cámbiala y atrévete, porque la vida solamente es una y hay que vivir como uno quiere vivir y divertirse y todo eso.